Bueno, a continuación queremos compartir con ustedes un escrito de solidaridad hecho por el profesor doctor David Galeano Olivera. Solidaridad con los estudiantes de la UNA. Y dice así: es una verdadera pena la desatención de las autoridades a los justos reclamos de los estudiantes universitarios. Los maltrataron con términos soberbios y despectivos, intentando ningunearlos, y esa no debe ser la manera de tratarlos a ellos ni a nadie. En democracia, todos debemos ser escuchados. La integración, la participación y la tolerancia son herramientas fundamentales para la convivencia social. Primero dijeron que los estudiantes eran pocos y que no representaban a nadie. Sin embargo, resulta que ahora son una multitud y de a poco ese reclamo de justicia en materia de arancel cero se está difundiendo a todo el país. Otro desubicado tratando de menospreciar la formación universitaria paraguaya, hablando de una cuestión, aludió burlonamente a ellos con un «parecen estudiantes de la UNA». Obviamente, él no estudió en la UNA. Pertenece a la clase de sangre azul, de los colegios top top y de los que pasearon su cuerpito por Norteamérica y Europa y vinieron transpirando soberbia. En fin, ese es el triste escenario actual. Las autoridades le tocaron la oreja a los muchachos de la UNA, que son descendientes de grandes hombres y mujeres, de los que protagonizaron una No te calles, y de cuantos otros procesos reivindicatorios que siempre apuntaron a una mayor y mejor calidad educativa. Son jóvenes paraguayos, trabajadores, idealistas, deseosos de culminar una carrera y de integrarse al mercado laboral paraguayo y aportar al engrandecimiento de nuestra amada patria. No son basura. Tienen derecho a reclamar, a ser escuchados y a ser atendidos en sus justos reclamos. Son hijos de obreros honestos, de sacrificados campesinos. Son indígenas, como también son hijos de intelectuales, de empresarios y de las mismas autoridades. Son dignos, están firmes y con la frente en alto. Son la verdadera conciencia social del Paraguay honesto, del Paraguay de mi patria soñada, de Carlos Miguel Jiménez. Son los que quieren una patria nueva, sin hombres escombros, injustos, corruptos y que desangran a la patria. Estos jóvenes quieren desde lo más profundo de sus corazones una patria justa y digna. Sí, señoras, sí, señores, esos son los jóvenes que hoy están atrincherados en el campus por honrar sus ideales, de quienes me siento profundamente orgulloso. No podemos permanecer ajenos a esta lucha estudiantil. Sería injusto. Ojalá de una vez por todas las autoridades atiendan sus legítimos pedidos. David Galeano Olivera, profesor titular de la UNA. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria
que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, vuelto con fragancias de fueros humanos. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura